¿Me escuchan? Buen día. Hola, buen día. Sí, se lo escucha. Bien, perfecto. Buen día, profesor. Sí, se lo escucha. Bueno, les agradezco. Ya empezamos en un minutito. Bueno, inter, ahora yo ya soy el hospedador, ¿no? ¿Ahí ¿Está alguien de Franja Morada? Sí, sí, estoy yo, pero bueno, ya te había hecho hospedador y ahora iba a salir igualmente. Ya lo habías hecho, te agradezco muchísimo por la gestión. Abril Guidoni, lo tenemos. Costanza Antista, Fiorella Dinelli, Morena Caparrós, Natalia Martín, Romina Puma y Sofía Miner, es correcto. Sí, sí, profe. Bien, buenísimo. Gracias. Vamos a esperar unos, unos minutitos así eh, largamos a ver si, si podemos enganchar a algún otro alumno más. Alguien que pueda leer, por favor, que pueda leer el código, que se ofrezca a leer el código. Como lo hizo Fiorella la última clase. Si nadie se ofrece, puedo leer otra vez. Yo, leo. yo no tengo no. problema, pero no, cualquier cosa. Ningún problema, no hay problema. Yo, para no cansar la Fiorella, pero necesito que alguien me ayude a leer el código, si no, yo también eh, puedo colaborar con algo de lectura, no hay ningún problema. ¿Con quién lo hacemos? Lo leo si quiere, profe. Bien, ¿cuál es tu nombre, por favor? Constanza. Constanza, gracias. Constanza Antista, ¿no? Sí. Bien, en un ratito más ya empezamos, Constanza. Nos vamos a situar en eh, régimen patrimonial del matrimonio, como habíamos visto eh, en la última clase que di yo. Vamos a ver extinción de la comunidad. Que son de la unidad 6, los puntos 4 y 5, ¿correcto? Eh, son pocos artículos, Constanza, eh, es un tema breve y es un tema sencillo, y después vamos a entrar en la eh, división, indivisión, para llamarlo mejor dicho, poscomunitaria, ¿no? que tiene un poco siguiendo las reglas de eh, sucesiones que obviamente ustedes todavía no lo están visto pero vamos a a meternos un poquito en ese tema para que lo entiendan en un ratito más ya empezamos chicos somos a ver cuántos nueve participantes buen día Pilar buen día abril que las estoy viendo Sí, sí. Y también, como el tema de hoy es relativamente corto y relativamente sencillo, qué ganas de tomar un mate. Bien, eh, vamos a ver también un, un caso práctico, un fallito en relación a la indivisión poscomunitaria, eh, para que ustedes asimilen un poco esta paridad que hay en el régimen patrimonial del matrimonio en relación también a eh, el régimen sucesorio, o sea, sus herederos y sus legatarios. ¿Arrancamos, Constanza? Sí. Bueno, ¿cuáles son? Nos vamos a situar en el artículo 475, son cinco artículos de nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, son del 475 al 480, que es la extinción de la comunidad. Como ustedes sabían, no, en este nuevo Código y como vimos la otra vez, ustedes pueden eh, decidir eh, u optar eh, por dos regímenes, dos regímenes distintos, el de separación de bienes o el régimen de comunidad. Hoy vamos a hablar de la extinción de ese régimen de, la, de comunidad, que es lo novedoso que trae el Código Civil en la opción de que los cónyuges pueden optar cómo administramos y qué hacemos con los bienes, con los míos y con los tuyos, o sea, con los propios y con los gananciales. ¿Cuál es el, el, el concepto que está dado en, en esto de la, de la comunidad? La extinción de la comunidad pone fin al régimen de la comunidad como nosotros veníamos hablando anteriormente, en las ganancias, o sea, en esto de los bienes gananciales, a los que se hayan sometido los cónyuges desde la celebración del matrimonio, o sea, desde que se casaron, o desde el sometimiento a este régimen de la comunidad, porque no se olviden que puede elegir por dos regímenes. Como consecuencia de esta extinción, las adquisiciones posteriores y este es el principio que regla esta norma son bienes personales de cada cónyuge y no están sujetos a la ganancialidad repito como consecuencia de la extinción del régimen de comunidad la adquisición posterior a esta extinción son bienes personales de cada cónyuge con administración por cada cónyuge y no están sujetos a la ganancialidad. Los bienes personales no son ni gananciales ni propios. Es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Solamente el momento de les, desde cuándo se pueden eh, adquirir, desde cuándo se produce esa adquisición. Así que, por favor, Constanza, leenos el artículo 475. Bien, 475 causas. La comunidad se extingue por la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges, la anulación del matrimonio putativo, el divorcio, la separación judicial de bienes y la modificación del régimen matrimonial convenido. Perfecto. Entonces, la extinción que da el artículo 475 a la comunidad es taxativa, no es enunciativa. Son por estos cinco y únicos conceptos en donde se extingue la, el régimen de comunidad. Cuando el, ar, cuando el articulado, cuando el codificador pone eh, eh, causales de extinción y son taxativas y son enumerativas, recuerden que muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces se toman, porque son distintos puntos a tener en cuenta, esos y solo esos. Eh, eh, para entrar en el tema, como primera extinción de casi todos, los núcleos que nosotros vemos en el derecho de las familias y más allá todavía en los derechos civiles es la muerte. Ahora, la muerte, como hablábamos el otro día, en sí sola causa un efecto, se extingue. No solamente extingue este régimen, sino montones de otros actos jurídicos. Ahora, yo el otro día les di el triste ejemplo de qué pasa cuando no está comprobada. O sea, cuando esa muerte es presunta, bueno, cuando esa muerte es presunta y uno no sabe en la fecha cierta que fallece este familiar, esta persona, este sujeto de derecho, en el derecho civil la vida continúa y se van abriendo otras puertas. Bueno, una de las puertas que se abre es qué hacemos, más allá del dolor que puede acarrear el familiar o no, o el conocido por la muerte es qué hacemos con la administración de bienes que nosotros teníamos conjuntamente. Administrarlos, venderlos, qué hacemos con los frutos, qué hacemos con las rentas, qué hacemos con los acreedores, qué hacemos con las deudas y qué hacemos si esta persona presunta aparece. O sea, pónganse en el lugar de que yo estoy administrando una propiedad que yo que era de mi marido y mía, que era de mi mujer y mía, la estoy administrando con sus frutos, con sus rentas, con el usufructo, la vendo, involucro ya a terceros, después vamos a ver estos terceros si son de buena fe, cuál es la protección máxima que tiene el Código Civil a lo largo de nuestra historia, a título oneroso, tercero y de buena fe. ¿Qué pasan con esos actos? bueno porque esta persona que yo tenía la presunción de que había fallecido esta persona aparece se entiende el concepto entonces es la muerte comprobada o presunta o presunta de unos, de uno de los cónyuges es el, es el primero de, 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 de esta enunciación taxativa y todas obviamente en esto de la disolución del vínculo matrimonial operan todas de todas no, esta opera de puro derecho. Entonces, muerte comprobada o presunta. ¿Por qué les decía al principio que se van a regir estas normas que nosotros tenemos que hoy vemos en la extinción del régimen de comunidad, del régimen patrimonial por las del sucesorio? Porque bueno, acá la muerte que ha sido comprobado presunta me pone en un pie de igualdad como yo tenía a lo de los herederos o a los de lo, o a los legatarios. Entonces, después los vamos a ver en la indivisión poscomunitaria, hay bienes que todavía van a estar sin resolver, que van a estar que no son indivisos porque no los puedo dividir, como por ejemplo una casa, una propiedad, un bien inmueble. Entonces, yo voy a tener que tener Actos de administración sobre ese bien. Bueno, les vuelvo a repetir los que le decía con anterioridad. ¿Qué pasa si esa persona que yo consideraba presunta aparece? Ese es el primero de los supuestos. Luego vemos... Sí. Tengo una pregunta. Eh, eh, usted dijo que opera de puro derecho, pero no se requiere que un juez eh, eh, declare que está... Presuntamente muerta? Sí, vamos a tener que tener una sentencia judicial cuando es presunta. La muerte ah, bien, o será, opera, opera de puro derecho si muere nada más. Muere y, 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 y esa muerte comprobada o esa presunción de fallecimiento, sí o sí vamos a tener que tener una sentencia judicial que va a poner una fecha al día que presumimos que esta persona no está. ¿Se entendió? Sí, sí. bien Gracias. No, Por favor, seguimos. Profesor. Sí, escucho. Hay que esperar seis meses para poder tener una resolución judicial en esos casos, ¿no? Sí, sí correcto. Y aparte, después lo vamos a ver con un poco de, 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 de mayor enlace. Eh, vamos a presumir eh, toda esta fecha que, que decía la vieja legislación, que había que esperar cinco años o que había que esperar desde el nacimiento de esta persona que se cumplieran 80 años de vida. Me siguen porque a veces la presunción eh, tiene que tener una fecha cierta y yo tengo que darle un corte. ¿Correcto? Profe, lo que usted decía es que a partir de la sentencia judicial que declara la muerte presunta, opera de pleno derecho. ¿A eso se refería? Sí, correcto. Sí, correcto. Es lo que le expliqué a Abril, si mal no, no leo. Eh, solamente todas de pleno derecho, la muerte comprobada. Ojo. La anulación del matrimonio y el divorcio también van a tener eh, que tener una sentencia firme, una sentencia de divorcio o de anulación por matrimonio putativo. Bueno, la muerte de... ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, la muerte desde el mismo momento de la muerte. Hay dos, dos artículos como el 476 y ya lo vimos. ¿Hay modificación del régimen? Sí. ¿Por qué? Porque si yo modifico el régimen eh, eh, al cual estaba sometido, también voy a necesitar una qué para cambiar de régimen. Una escritura pública. Entonces también voy a tener una fecha cierta, va a ser desde la celebración de la escritura pública. Por favor, Constanza, lee el 449. Eh, ya lo leo. Sí, no problema. Modificación de régimen. Sí. Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta o sea, por el acuerdo de por las voluntades de ambos de los cónyuges. Sí, seguí. Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional Perfecto. o legal, mediante Perfecto. escritura pública. Mediante escritura pública. Esa es la bonificación del régimen y esa es la fecha desde el momento en que empieza a correr. Lo mismo con el de la muerte. Y por último, la nulidad y separación judicial de bienes y el divorcio, que ¿cuál va a ser el momento en que va a entrar? Es retroactivo. Recuerden lo que hablábamos la otra vez. Es retroactivo al día o de la notificación de la demanda de divorcio. ¿En qué caso se va a dar la notificación de la demanda de divorcio? Cuando es un divorcio contradictorio o desde la, de la presentación conjunta de ese divorcio, me presento conjuntamente con el patrocinio letrado de un abogado y desde esa fecha, retroactivamente, la sentencia se va a guiar a esa fecha o, en el caso anterior, retroactivo al día de la notificación de la demanda. Vamos a la... Separación judicial de bienes. O sea, estamos viendo, ahora vamos a ver bien lo de, la, lo de la anulación del matrimonio putativo, pero vamos a ir ahora a la separación judicial de bienes. Como causal de extinción, tanto en el Código Civil, como teníamos anteriormente, como nuestro, como hay, son parecidas pero tienen diferentes efectos. En el Código Civil, antiguamente, en el de Vélez, el régimen de comunidad era único. Primera de las distinciones que nosotros tenemos. No podíamos optar. Entonces era imperativo, legal y forzoso. Era el único que teníamos. Era el único supuesto que permitía que los cónyuges podían extinguir el régimen de comunidad en las ganancias y pasar a un régimen de separación de bienes, manteniendo intacto el vínculo matrimonial. En el nuestro, en el nuevo, comparte esta misma causal sus efectos con la, con la modificación del régimen por mutuo acuerdo. Recuerden que ellos, ambos cónyuges, como leímos recién, por mutuo acuerdo, pueden optar por la separación de bienes. ¿Qué hace, ¿Cuáles son las finalidades, la preservación y la integridad de los bienes, ante ciertos supuestos fijados por, por estas normas que nosotros veníamos hablando, la protección de los bienes de ambos cónyuges? Y uno de los cónyuges gestiona y administra los bienes del otro. Ojo, 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 porque acá se interrumpe la regla de la administración y de la gestión separada, pero puede ocurrir. Lea, por favor, Constanza, el 477. Separación judicial de bienes. La uh -huh. separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de los cónyuges. Por uno, sí, no. perfecto. Puede ser solicitada por uno de los cónyuges. Continúe. Si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales. Bien, de... entonces vemos, perdón, veamos el primer supuesto. Entonces, si la mala administración del otro acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está sospechando? Uno de ellos es que puede que por esta mala administración, incluso después vamos a hablar en esto también de, de la quiebra del fallido, si el dolo o no, por la ineptitud en la eficacia de la administración de los bienes, corre peligro mis bienes gananciales. Entonces, deben darse dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo. El primer elemento que es el objetivo es la existencia, por ejemplo, en esta administración, de gastos innecesarios, de gastos sin justificación, de malas decisiones económicas, de mayores activos a los pasivos. O sea, me entra determinada cantidad de dinero por rentas y excedo en los gastos. Entonces voy a empezar a tener un descubierto. Esa es la mala administración. Ahora... ¿Esa mala administración está siempre relacionada con el dolo? No. ¿Por qué? Porque la mala administración está directamente relacionada con la ineptitud, con decir, che, yo no tengo la facultad, el conocimiento para administrar estos bienes. ¿Por qué? O porque son muy técnicos, o porque no me gusta, o porque simplemente no lo sé. Ahora, ¿tengo responsabilidad? Sí, siempre la tengo. ¿Tengo la intención de hacerlo mal? No, no siempre. Hay veces que simplemente lo hago mal porque no sé. Entonces, el concepto subjetivo es que ese accionar sea imputable al cónyuge demandado. Y ahí, y ahí dice el codificador, por culpa o por dolo. Ojo, por, siempre tengo responsabilidad, siempre. Pero muchas veces la ineptitud está relacionada con la culpa. Lo hice, pero en realidad no tuve la intención de hacerlo. Fallé, administré mal, pero no quería disminuir mis bienes. Simplemente no lo supe hacer. En países como el nuestro, muchas veces también dependemos de distintas cuestiones, ¿no? Eh, órdenes de mercado, eh, cómo está la orden del día hoy, cambio o no del dólar, eh, bueno, riesgos empresariales, eh, bueno. Hay un montón de, de acciones dentro del contexto de la administración de un negocio que están relacionadas muchas veces con la culpa, con la responsabilidad, pero no con la intención de hacerlo. Porque si hay dolo atrás de esa figura también puede haber abuso o fraude. Lea a Constanza el B, por favor si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyuge. Bueno, claro, administré tan mal mis bienes que primero entro en una etapa concursal, entro en la etapa del concurso preventivo, van a llamar a todos mis acreedores, a todos mis deudores, a aquellos acreedores inclusive que se van a subrogar para poder cobrarle eh, a mi cónyuge, o sea, se va a empezar a mezclar por qué? Por esta mala administración me llevó a que se corte esta cadena de pagos. Primero me voy a, consusa, a concursar o a la quiebra, directamente al fallido, o sea, directamente no voy a poder administrar más mis bienes. O sea, esa actitud o esa ineptitud en la mala administración de los bienes me lleva al concurso preventivo o a la quiebra. Repito, no siempre va a estar ligada con el dolo, aunque muchas veces por tribunales. Nosotros sabemos que a veces tenemos la intención de qué? La intención de insolventarnos. ¿Insolventarlos para qué? Para no hacerle frente a las deudas de nuestros acreedores. Imagínense todavía si encima yo tengo una administración conjunta, si estoy administrando los bienes que son míos y los bienes que son ajenos. El cónyuge no concursado o quebrado... En unas, es una suerte de acreedor de dominio. No puede tener privilegio absoluto sobre el resto de los acreedores del concurso o quiebra. ¿Se entendió? Son parecidas. Una es la mala administración y la otra es lo que se declara el concurso preventivo o quiebra. En el primero, todavía estoy a tiempo. Todavía no llegué a ese límite de concursarme. Pero voy por ese camino porque tengo una mala administración. Lea Constanza el C. Y los cónyuges están separados, de hecho, sin voluntad de unirse. Bueno, el precepto de separarse, de hecho, sin voluntad de unirse. Entonces, como decíamos en la clase anterior, con esto de el concepto de solidaridad, el concepto de, eh, eh, de, de, de atribuciones. Bueno, che, si yo estoy separado, de hecho, y no tengo voluntad de volver a unirme, o sea, poco puedo... Eh, eh, se ha perdido esa confianza, se ha perdido esa reciprocidad, se ha perdido ese deber de contribución, ese derecho de solidaridad, poco puedo administrarlos también. Entonces, es un supuesto fáctico que no altera, ¿no? No altera ni modifica el estado civil de las personas, pero produ produce estos efectos en el régimen de comunidad del matrimonio. En especial en el régimen de comunidad de ganancias, a raíz de la falta de proyecto de vida en común, como recién les decía, y al esfuerzo compartido. Estábamos embarcados juntos en este proyecto, pero ahora estamos separados de hecho y sin voluntad de unirnos. Constanza, Profe, sí. ¿esa voluntad eh, ¿quién, eh, quién la valora, el juez o las partes la tienen que dejar asentado por escrito o se requiere de cierto plazo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo? Repítame la pregunta. Claro, el sentido de la voluntad de no unirse, esa valoración la hace el juez, la tienen que dejar por escrito o se requiere no, de un plan. No, 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 es una voluntad personal de cada uno de los cónyuges. O sea, los cónyuges están separados de hecho, sin voluntad de unirse. O sea, acá no están divorciados. Por eso te, dice, te digo que no, este supuesto fáctico no altera ni modifica el estado civil de las personas. O sea, ¿cuál es el Estado Civil? ¿Soltero? ¿Cuál es el Estado Civil? ¿Casado? ¿Cuál es el Estado Civil? ¿Divorciado? ¿Cuál es el Estado Civil? ¿Viudo? ¿Me siguen? ¿Se entienden la alteración del Estado? Sí, sí. Perfecto. Contesté la pregunta, no sé si. ¿Cómo es cómo era? Te, te repito, ¿te contesté la pregunta? Sí, no hablé porque creo que Natalia quería aportar algo. Ah, a ver, Natalia, adelante. Eh, sí, es como era antes de la ley de divorcio, que las personas se separaban, hacían la separación de hecho, hacían un trámite. Correctamente, así. sí, es el, mismo, es el mismo ejemplo, exactamente. Se, y se llamaba igual separación de hecho. Sí. Bien, que no había Correcto. ninguna ley, lo hacían ante un oficial público, lo hacían ante un escribano, como para sí, decir sí. algo, para hacer la separación de sí. bienes. Era una... Correcto, correcto. Por eso se atribuye a lo mismo, pero que no cambia el Estado. Hoy sí lo podemos hacer, pero el Estado era... ¿Recuerdan antes que había separación o no? Bueno, hoy hay divorcio. ¿Me siguen? Bueno, para ese divorcio yo voy a tener sí, sí. que llegar a una sentencia de divorcio. Eh, ¿Se entendió? Me preguntaba Natalia, ¿no? Sí, sí, era para ver si era lo mismo que se hacía antes correcto, y la ley Natalia. de divorcio. Sí, correcto. Eh, Constanza, el C, si los cónyuges... El C es el que vimos recién, si los cónyuges el, están... El D, girables, D, perdón. Sin voluntad de unirse. Y el D dice, sí. si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges se designa curador del otro a un tercero. Bueno, acá estamos en la restricción que, en la restricción que hablábamos el otro día de qué pasa con los temas de la incapacidad, ¿no? El, Decíamos que si bien el nuevo codificador está por la amplia capacidad y siempre se está por la capacidad y, y no vamos a hablar de incapacidades, sino de capacidades restringidas, bueno, dice, ¿qué pasa si por, por incapacidad de uno de los cónyuges se, o que uno de los cónyuges no quiera ser el curador del otro, se tiene que designar curador a un tercero? Entonces... Hay una solución lógica para el caso en virtud de que el cónyuge no puede depender de la administración y disposición de un tercero ajeno al proyecto marital. Bueno, es correcto. Lo que pasa es que tampoco se vio enrolado en la figura de qué, del curador. Entonces, estos sujetos de derechos con las capacidades restringidas, en algunos para los menores como los llamamos, tutores, tutela. Y para cuando hay una incapacidad en adultos que está en relación siempre con una, algo de la salud, son curadores. Bueno, acá si el otro cónyuge no quiere intervenir como curador para continuar la administración de los bienes que tenían en común, ojo, se va a nombrar a un tercero. Y esta disposición de un tercero sí va a ser ajeno al proyecto marital. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque no estaba él con nosotros, porque no es parte de lo que se puede llamar, o que llamamos otra vez, matrimonio, la familia, el plan que nosotros teníamos. Bueno, ahora vemos viciado esta voluntad de este complejo que teníamos nosotros, de este proyecto en común, por, la, eh, por involucrar a un tercero. Este tercero que va a ser las veces del curador del cónyuge que tiene alguna restricción en su capacidad. Leamos, por favor, el 478. Sí. Eh, pero, o sea, curador solamente para lo que es la administración de los bienes sí, correcto. de la comunidad vendría a ser. Sí, correcto. Con eh, respecto a las demás cosas, no. No, correcto, sí. Estamos hablando solamente para lo que es la administración de los bienes en esto de la extinción del régimen de comunidad. Sí, correcto. Medidas precautorias y terceros en la, en la separación judicial de bienes. Por favor, Constanza, el 478. El 478 dice exclusión de la subrogación. ¿Leo ese o el siguiente de medidas eh, cautelares? Lea el siguiente, perdón, tiene razón. Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes se pueden solicitar las medidas previstas en el artículo 483. ¿Lo uh -huh. leo? Sí, léalo. Ahí vamos a ver cuáles son las medidas, el derecho en expectativa a participar de esto de la ganancialidad producido por antes durante esta vigencia del régimen de comunidad. Léalo. Medidas protectorias. En caso de que se vean afectados sus intereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas que provean los procedimientos locales, las siguientes: A. La autorización para realizar por sí solo un acto para él un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro si la negativa. Bien, me va a pedir al juez, va a pedir la venia judicial para una autorización en donde necesitaba, recuerden la otra vez como, cuando hablábamos de asentimiento y consentimiento, la autorización de ambos. Le va a decir al juez, en este caso particular, necesito esa autorización. El juez va a decidir por sí o va a decidir por no. Continúe. B. Su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro. Su desempeño... Es la que vimos, momento, es la que vimos un poquito en relación también al curador. Bueno, bueno, vamos a, a llamar a un tercero para la administración de los bienes. También voy a tener que tener la avería judicial. O sea, no lo puedo hacer, lo va a tener que hacer un tercero. Continúe. Su desempeño se rige por las facultades y obligaciones de la administración de la herencia. Siempre, por eso, por eso esto que hablábamos recién de la congruencia que tiene esto, esta extinción e indivisión poscomunitaria con la parte del sucesorio, de la herencia, de quién va a administrar cuando no esté más la persona. Continúe. Ese artículo termina ahí. ¿Cuál leo? ¿El siguiente? El siguiente, correcto. 484. Uso de los bienes indivisos. Sí. Cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino en la medida compatible con el derecho del otro. Siempre. Si no hay acuerdo, continúe. Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez. Momento. Siempre, si no hay acuerdo, y por eso lo hago leer, porque nos retrotrae a lo que nosotros estamos hablando de esta autorización judicial, por llamarlo de alguna manera, es la venia del juez. El juez va a decidir, no me pongo de acuerdo, no, no nos ponemos de acuerdo en el administrador, no nos ponemos de acuerdo nosotros, no podemos así seguir adelante con, él, con esta administración o con la del curador o con algún tercero ajeno a esta administración para no poder llevar el negocio adelante. El vínculo marital en esta separación de bienes, como creo que me preguntaba Natalia o alguien queda intacto, ingresan, los ingresan al régimen de separación de bienes y se mantiene el régimen primario. ¿Recuerdan cuál era el régimen primario? El que hablamos en la clase pasada, ese piso que no podíamos modificar, lo de la atribución de la vivienda familiar, lo de las cosas mínimas e indispensables para la subsistencia de nosotros, de nuestros hijos. ¿Recuerdan lo que hablamos la clase anterior? Ese se mantiene como régimen primario. Vamos al punto del divorcio, que son los problemas con los que, lo que hablábamos recién de la separación de hecho. Acá sí hay cambio de Estado. Siendo el fundamento de la ganancialidad, de la ganancialidad, un, un esfuerzo en común, en pos de la realización de un proyecto de vida, como venimos hablando, compartido de una idea única. La separación implica la ruptura, la ruptura de este proyecto en común. Eh, el sistema de Vélez nada decía solo. Eh, producida la separación de, de hecho eh, de los cónyuges, el que fuere culpable de ella no tiene derecho a participar de los bienes gananciales, que con posterioridad a la separación aumentaron el patrimonio del no culpable. Eso decía Vélez, porque había culpa, porque había eh, eh, en el antiguo régimen causales subjetivas, que hoy no la están. Eh, eh, esto se modificó, dicho artículo solo en la creación de un cónyuge culpable y otro no, inocentes, no existe más, porque no hay más causales subjetivas, eh, no hay culpa. Hay, sí lo que vamos a ver son causales objetivas, que es lo que les decía recién, sin la asignación de la culpa. No hizo la previsión de que pasaba con los bienes adquiridos por la comunidad, producida por la separación de hechos sin asignación de culpa. A esta situación la doctrina consideró, Bienes gananciales anómalos, generando un derecho en expectativa, ya que no hubo esfuerzo en común. ¿Por qué? Y se terminó, se terminó lo que se daba, se terminó el amor o lo que fuera, pero nosotros cada uno tomamos un camino distinto. Ahí sí, como hablaba, no sé si Natalia o alguna de las chicas, va a haber que, va a haber un cambio de estado. Yo voy a estar divorciado. Lea, por favor, Constanza, el 480. 480, momento de la extinción. Uh -huh. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. La anulación del matrimonio, por lo que habíamos la, la enunciación taxativa del primer artículo, la anulación del matrimonio, ese matrimonio putativo, ese matrimonio que sí y solo sí voy a necesitar una sentencia para anularlo. El divorcio voy a necesitar una sentencia de divorcio. En estos casos se tiene, la sentencia recuerden, tiene efectos retroactivos al día de la separación, al día de la notificación de la demanda o al día de la presentación de la demanda conjuntamente. La excepción al primer párrafo es la anulación del matrimonio. El divorcio y la separación de bienes producen la extinción de la comunidad. Otra vez, con efectos retroactivos, al día de la notificación de la demanda. En el tercer párrafo, el juez reconoce la facultad de modificar esta extinción por el efecto retroactivo que les dije. Repitamos y leamos, Constanza, el 475. Taxativamente. Por favor, recuerden y copien esto. Léalo. 465. ¿Cómo, 435, se, ¿cómo se extingue la comunidad? Sí. La comunidad se extingue por, A, la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges. Recuerden, B, muerte comprobada, tengo fecha cierta, presunta, la voy a tener que lograr. B. La anulación del matrimonio putativo. Llegué a una sentencia por la anulación del matrimonio porque había detrás de ese matrimonio algún tipo de fraude, algún tipo de dolo, algún tipo de intención. C. El divorcio. Tengo, llego a la sentencia de divorcio, a cuánto se retrotrae, a la fecha de la notificación de la demanda o de la presentación conjunta. D. La separación judicial de bienes. Hablamos recién, recuerden, la separación judicial de bienes, sigo con el mismo estado, cambio de, cambio de, de régimen, ¿sí? Y es la modificación del régimen matrimonial convenido. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió cuál es la extinción? Es muy, es muy breve, es muy fácil. Eh, yo traté de darles algún otro, otro concepto más. Dentro de esa extinción y antes del momento de la partición, los bienes, como yo les decía recientemente, quedan en una etapa de ¿qué hago? ¿qué pasa? Muchos son indivisibles. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuál es la indivisión poscomunitaria, que es una etapa anterior a la partición. Y si es anterior a la partición, incluso todavía. No llegué a liquidarlos, o sea, los van a ver en, en, en sucesiones, pero tengo los bienes, los tengo que liquidar y los tengo que partir. La disolución del régimen de comunidad de ganancias no produce en el mismo instante sus efectos, por eso les decía que eso queda flotando durante un tiempo determinado. Ahora, durante ese tiempo determinado, los bienes necesitan de administración. Los bienes generan frutos. Los bienes generan rentas. Declarado el cese de la comunidad, se sucede un periodo llamado de indivisión coscomunitaria, que culmina con el acto de la partición. Cambié de régimen, se extinguió, tengo los bienes, los tengo que administrar, los voy a liquidar voy a saber cuánto, cómo y cuántos son y los voy a partir. Recién ahí cada uno tendrá los bienes que le corresponden. La etapa que acontece entre la disolución de la comunidad de ganancias por cualquiera de las causas taxativas que enumeramos en que, que hasta la liquidación y con su posterior partic partición. Eso se llama... En este concepto de indivisión poscomunitaria. En el Código Civil eh, había una, una regulación expresa y en el Código Nuevo no, no lo regula expresamente. Mientras dura la indivisión, la responsabilidad, ¿cómo va a ser? Va a ser solidaria y faculta a terceros acreedores, acreedores de cualquiera de los cónyuges, a subrogarse en sus derechos del cónyuge deudor. Me surrogo en los derechos de aquel que me debe para ver hasta dónde puedo ir. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa en la práctica, estos bienes quedan ineternum. Che, hay que vender la casa. Sí, pero la casa no se vende. No se vende porque no hay ofertas, no se vende porque pido mucho o no se vende porque disfrazadamente no la quiero vender. ¿Y por qué digo disfrazadamente no la quiero vender? Porque es probable que alguno de los cónyuges permanezca en esa casa. Entonces va a decir, si vendemos la casa, yo voy a perder la administración, el uso y el goce, el usufructo de la casa en la que estoy residiendo. Pero no es mía, es de ambos. Eso lleva un transcurso de tiempo y en algún momento también ahí van a tomar connotación los acreedores míos, que van a decir, che, vos tenés esa casa, sí, pero todavía no la liquidé, todavía no la pude partir, todavía no te puedo pagar. Por eso lo, la acción de subrogarse en los derechos del deudor para llevar adelante la partición. Distinciones entre otras causas de extinción, como puede ser la mortis causa, remite al, al, a las reglas de la, de la indivisión hereditaria, que es lo que les decía. Acá se va a llamar causante. Este, este sujeto de derecho muere. Una vez que muere, esos bienes son asimilables a estos de la indivisión poscomunitaria. ¿Por qué? Porque también van a seguir con una administración. ¿Por qué? Porque tus herederos lo van a administrar o los va a administrar una administración un administrador del sucesorio o una albacea o alguien va a llevar adelante todo este trámite, pero en algún momento hay que llevarlo y hay que partirlo y liquidarlo. Priman las reglas del acuerdo entre los cónyuges siempre. Siempre, porque acá no estamos hablando del causante de la muerte, acá estamos hablando de que los dos cónyuges viven, separaron los bienes, se divorciaron, pero viven, entonces lo que prima es la voluntad. ¿Establece que tienen obligación de informar con antelación lo suficiente la realización de derechos actos? Sí. ¿Por qué? Porque los está administrando uno. Uno está administrando la casa, que es de los dos. Entonces no la va a poder decir, che, la vendo. ¿No? ¿La, la vendés? Sí. Bueno, pará, ¿necesitas que, Lo que hablábamos hace un tiempo. El asentimiento. As Sí, escucho. Sí, sí, el asentimiento. Bueno, claro, entonces, ¿vas a hacer lo que quieras? No, yo también la quiero vender. Ah, bueno, ya tengo tu asentimiento. Recuerden que era más completo. Ah, ¿la querés vender cómo? ¿En qué dinero? ¿En qué plazos? ¿Cómo va a ser la operación? ¿Cómo va a ser el negocio? Siempre va a regir el principio de la voluntad entre los cónyuges. ¿Qué pasa si esta voluntad es contradictoria? vamos a necesitar sí o sí la venia judicial. El otro cónyuge puede oponerse si considera que el acto proyectado que va a ser vulnera sus derechos. Entonces, ¿puedo oponerme, como decíamos en las clases anteriores, la justicia regula sobre caprichos? No. ¿Puedo oponerme porque no? No. ¿Puedo oponerme porque veo vulnerado mis derechos? Ahora, dentro de esa vulnerabilidad de derechos, no va a estar disfrazada a él, yo me quiero quedar en la casa. Porque tengo un apego, porque es la casa donde se criaron mis hijos, porque tengo recuerdos, porque estoy atada sentimentalmente. Sí, pero el otro está alquilando o el otro tiene deudas, entonces hay que venderla. Bueno, muchas veces disfrazadas en esas de no puedo está el no quiero. ¿Regula la justicia al no quiero por capricho? No. Lo va a regular siempre y cuando sea conveniente decirle esto es lo que le toca a uno y esto es justo que le toca al otro. Va a haber excepciones, montones. Como decíamos la otra vez, hay hijos menores, hay restricciones en la capacidad, hay eh, eh, montones de. de de observancias en cuanto al desproposio económico. La querés vender porque tenés ganas de venderla, pero en realidad vos vivís en otra casa, cobrás un sueldo mucho mejor y estás mejor económicamente. Bueno, a eso se trata con lo que preguntándole al juez, vamos a necesitar la venia judicial. ¿Vieron igualmente ustedes algo de compensaciones, no? Alguito. Algo muy poco vimos. Bueno, profe. De estas relaciones de justicias y de injusticias en el quantum de qué tiene uno y qué tiene el otro, es que salen las miles de compensaciones. Es donde el juez tiene que compensar, decir, bueno, pero vos tenés esto y vos no tenés aquello, pero antes lo tenían, sí, antes lo teníamos, pero ahora no lo tienen más. En cualquiera de los acuerdos en cualquier materia, de cualquier índole que ustedes vayan a estudiar o trabajar, se ganan y se pierden cosas. Muchas veces cuando los, van a, cuando los vayan a consultar a, al estudio por un tema de divorcio, una de las cosas que más les, cuenta, les cuesta a la gente es que van a perder determinadas cosas. Claro, el que se le acerca todavía quiere reconocer el amor que perdió. Bueno, usted eso no se lo va a poder devolver. Ese duelo, la justicia, no se lo va a poder sanar. Ahora, pasado ese duelo de te fuiste, me dejaste, me engañaste, pasado los despechos, pasada la bronca, la vida, les repito, continúa. Y uno a veces quiere mantener o debería de mantener, principalmente para sus hijos, un estándar que venía trayendo. Les comento, no es siempre así. Y en los acuerdos se ganan y se pierden cosas. Me quedé con la casa, pero en la casa viven tus hijos. Eh, me quedé con el auto. Bueno, es que tengo que ir a trabajar. ¿Se entiende? A raíz de esos dimes y diretes de me quedo y te quedaste, empiezan a haber compensaciones. El juez va a decir, esto que te pertenece, pero esto que no lo tenés más, te lo doy con esto con un régimen de alimentos, con algo más amplio, con el usufructo de la casa, con el alquiler, ni les digo, en, en condiciones normales. Imagínense que hay gente que tiene muchísimo dinero. Frutos de campos, arrendamientos, ganado, eh, acciones de empresas. Es complejo, chicos. Llegar a la liquidación y a la partición y de que todos estemos contentos y tranquilos es muy complicado. Por eso las compensaciones hay, han ganado tanto terreno. Si sí, escucho, es Abril. Eh, claro, sí, yo. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en un caso, no sé, que, haya, que no haya muchos bienes, que haya una casa uh -huh. y, y una familia con hijos se separen, ¿no? Los cónyuges. Uh -huh. este, co, o sea, ahí, ¿qué pasa? Porque la persona que se va de la casa, eh, bueno, a menos que. Se compre otro lugar o en otro lugar, eh, ¿cómo es el régimen de, de, de los hijos? Porque en ese es caso no, los hijos no van a tener un, una vivienda para ir con el padre claro, o la madre, depende de quién que, se quede con la casa, ¿no? Es que no es, lo que, es que sencillamente eso es lo que pasa, no es. Por eso la importancia que, viam, que veíamos en la clase anterior, de, ¿de qué? De la atribución de la vivienda. O sea, ¿en pos de qué? De que tengo hijos menores. Entonces usted me va a decir: Bueno, el juez en su protección, siempre, ¿con quién es el con él va a estar? Con el que más vulnerable, con el que tiene más cosas para perder. Entonces, las compensaciones también van a tener en cuenta con eso. Ni hablar de lo que usted me dijo, de la atribución del hogar. Bueno, ¿dónde? ahí viven tus hijos. Entiendo que vos te fuiste y no tenés dónde irte, pero ahí viven tus hijos. Claro, pero... ¿Se quedaron por ejemplo... con uno o se quedaron con otro? Bueno, después veremos con quién, es, con, lo, lo, con, con quién se quedan, pero en algún lado los chicos tienen que vivir. Si yo voy claro. a partir esa casa y yo de esa casa no voy a poder comprar dos viviendas para compensar equitativamente, el juez no lo va a llevar adelante. ¿Se entiende? El juez va a proteger a esa vulnera vulnerabilidad. Va a decir, bueno, en esta condición la casa no se puede vender, porque en algún lado los chicos tienen que estar. Buscaré otro tipo de compensaciones. Profesor, ¿No? ahí, ahí sí. sería porque es la vivienda Pre única familiar, ¿no? Correcto, correcto. Hay una es el ejemplo que me dio Abril. Hay una casa, una familia, vamos al, al típico modelo, eh, un, dos hijos, tres hijos o algunos hijos, pero no hay más, o sea, no es que tengo una casa, otro departamento, o tengo varios para alquilar, o, o tengo un campo y tengo eh, rentas, no, no tengo eso, tengo una casa, tengo hijos y tengo eh, dos trabajos. Eh, Retrotraiganse un poco a lo que decíamos la, la, en la clase anterior de cómo protegía eh, el Codific, eh, Vélez lo, lo, los bienes cuando pretendía que los administraba solo el padre, ¿por qué? Porque la madre se quedaba cuidando a sus hijos. Entonces, ahí ni siquiera, ni siquiera tenía otro sueldo, ni siquiera tenía otra entrada. Y ahí vienen de vengados los alimentos, bueno, montones de otras cosas que ustedes... Claro, que, profe, pero en, en, ese mm. caso, en ese caso, por ejemplo, hay una casa, se la queda, no sé, por ejemplo, la, la madre con los hijos se le atribuye mm. la vivienda a ella. Sí, y la madre, no sé, por ejemplo, no trabaja ni nada. Y el padre encima le tienen que pasar alimentos y todo eso no sería desfavorable para, claro para el que, padre en ese caso. Claro, claro que es desfavorable. Claro que es desfavorable. Yo nunca dije que fuera justo. Dije que. Pero, ¿el juez, decir, en principio, ¿el juez puede llegar a establecer eso? o, o, no, va, va, o no, va a establecer. Lo establece. es decir, hay casos sí. en los que sí. Va a establecer todo lo que nosotros los, le pidamos. E incluso se va a extraponer a condiciones que ni siquiera estuvieran requeridas, pero que él vea a su buen saber y entender que pueda crear alguna vulnerabilidad. Ahora le van a decir en el caso que dio abril, eh, señora, usted tiene que conseguirse un trabajo. Claro, eh, porque se va a quedar con la atribución de la casa. Se van a quedar protegidos los hijos, pero ojo, los hijos también tienen que comer claro. y van a la escuela y tienen gastos, señora. Bueno, y la un dato que no me diste, la obra social. Mantienen muchas veces la obra social del marido. ¿Por qué? Porque en el caso que vos diste, huella o, o él no trabajan, no tienen aportes, no se van a jubilar. Bueno, es mucho más complejo. Por eso, claro, este porque tema de... en, en la situación siempre hay como las dos partes, eh, siempre van a alegar diferentes cosas. Uno va a Obviamente. tratar de... Y Me por asusta. eso se va a convertir en contradictorio. Preferido. Por eso no va a ser tan fácil llegar a un acuerdo, porque les repito cuál es el precepto. En un acuerdo todos ganan y pierden algo. Porque si no es muy difícil, no puedo partir a la casa por la mitad. En algunos casos, que las casas son divisibles porque atrás hay un departamento, uno vive adelante y el otro atrás. ¿Es complejo? Sí. Es difícil, sí. Bueno, son situaciones a veces que, que perduran en el tiempo. Y usted me va a decir, ¿por qué? Y porque no tengo otra posibilidad. Porque si lo vendo no me compro nada, porque mis ingresos no me permiten llevar adelante la inversión de un alquiler mejor, o por X motivo. Ahora, en definitiva, como recién creo que me preguntaba, no sé si era Natalia, el juez va a proteger lo más vulnerable. Que los chicos se queden en un lugar para vivir. ¿A dónde los vamos a tener? Profe, una pregunta. Sí. ¿Quién es Morena? El también, Morena. El sí. juez también contempla el hecho de que sucede muchas veces que en los matrimonios una de las dos personas no trabaja o no estudia para poder mantener la situación de la casa. El juez también contempla ese tipo de situaciones. Claro que lo o va sea, a hacer. O sea, usted decía que. Usted decía que. Eh, que a veces le dicen a la otra parte como que salga a trabajar, pero a veces es un poco complicado el hecho de que estuvo quizás, no sé, 20 años, eh, haciendo un trabajo doméstico y después pasar a, a, sin tener ningún tipo de estudio ni nada, a pasar a trabajar, eso también no se tiene, se tiene muy se en tiene, cuenta. Eh, Morena, buenísima la pregunta. Se tiene súper en cuenta, y un poco por lo que les decía en la clase anterior, nosotros tenemos que ver magnificado ese trabajo. O sea, mientras vos trabajabas X cantidad, me pongo de un lado ahora, X cantidad de día y escucho al abogado que se rompió el lomo, que no veía a sus hijos. Que... Guarda, los hijos estaban con alguien. No estaban solos mientras vos estabas trabajando 12, 14, 16 horas por día. Alguien los tuvo que cuidar. Y esa persona, que generalmente es el otro cónyuge, los tuvo que cuidar, les dedicó su tiempo, su vida. Entonces, en el ejemplo que vos me diste, estuvo así 15 años. Imagínense que si es muy difícil conseguir trabajo, alguno de ustedes que están en la cresta de la ola, fíjense a una persona de 40 o 50 años que tampoco tiene título o que tampoco tiene profesión. Es muy complicado. ¿Lo va a tener en cuenta Morena siempre? Y con este código, más que nunca. Siempre lo va a tener en cuenta. ¿Se entendió? Sí, Bárbara, profe. Gracias. Bueno. Seguimos, o alguien, no sé si estaba enganchado con algo que quedó de Natalia o de, o de Pilar, no sé, alguien me preguntó algo, no sé si lo, lo contesté. Profesor, tiene una pregunta en el chat. Bueno, de, vamos. que es de un... Eh, profesor buen día, me disculpo, no eh, puede, su, puede sugerirse ese tercero, por ejemplo, alguien que me la lea, un hijo de matrimonio? Sí, debe ser del curador de la tutela cuando la hoy. ¿Yamila la podés hacer? ¿La podés formular in boche a la pregunta o no la tenemos más a Yamila? Hola, sí, buenos días, ¿se me escucha? Sí, Yamila, perfectamente, buen día. Ah, buenos días. No, sí, esa pregunta quedó eh, de un tema anterior cuando usted hablaba de, eh, bueno, ahora ya quedó tan atrás, cuando usted hablaba de que se podía eh, nombrar un curador en caso de que una de las, de las personas no fuera eh, apta. Para, para disponer sí, de los bienes, puede sí, ser. Sí, y correcto. la pregunta mía era esa, si podía sugerirse un tercero eh, de parte de, de, del matrimonio. Es decir, si el matrimonio ah, puede Siempre. tenerse en cuenta, por ejemplo, un hijo del matrimonio en caso de que si haya una sociedad. Eh, si es mayor de edad, sí. Ah, está eh, bien. Sí, si es mayor de edad, sí. Eh, está pero bien. muchas veces, eh, está bien la pregunta, eh, Yamila, eh, porque acordate que es. Si el otro cónyuge no puede o no quiere eh, ser curador, vamos a necesitar un tercero. ¿Qué va a ser lo mejor a esta relación de, de, eh, complicada con esta restricción a, a la capacidad de, 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 y encima que tengamos que administrar? Bueno, que ese sea lo más cercano posible. Claro, y ese claro. es el concepto del curador. A veces se puede... Sí, y algunas otras no, eh, Yamila, ¿no? Sí, sí. Y, y algunas otras no. Entonces, por eso la condición de también tercero. Interpreto que escuchás a tercero como más lejano. Sí, yo también siempre lo veo así. Pero tercero es el otro también. El que no somos ni vos ni yo. Ese es el tercero. Está bien, está bien. Le agradezco. No, por favor, ¿quedó algo, Natalia, de lo que me preguntaste vos o seguimos? No, no, seguimos, quedó todo claro, profesor. Bueno, gracias. ¿En qué estaríamos, no? Eh, en lo de los acuerdos, en lo de las compensaciones, en lo de lo que es justo, en lo de que no... Bueno, eh, eh, créanme, eh, chicos, que es eh, complicado. Priman las reglas de que acuerden los cónyuges, volvemos al 482. Establece que tienen la obligación de informar con antelación, les dije, la realización de ciertos actos que excedan a esta administración normal y habitual, por ejemplo, como eran la venta o la constitución de algún gravamen. El otro cónyuge puede ponerse siempre. Medidas precautorias, recuerden, todas, todas las que, las, que, las que el codificador nos permite para poder cuidar de los bienes para que sea de la mejor administración posible, la designación también de un tercero como administrador de la masa del otro. Un poco lo que recién creo que nos preguntaba Yamila con el curador. Bueno, acá, ni vos, ni yo podemos, ni vos ni yo nos podemos de acuerdo. Bueno, eh, el juez va a, a decidir por un tercero como administrador de la masa del otro. En este caso, el, administra el administrador se va a regir por las normas y con las facultades y, 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 y obligaciones que el del administrador de la herencia. Cuando veamos en sucesiones eh, eh, el administrador, vamos, retrotráiganse a ese momento porque tienen similitudes. Va a administrar los bienes ajenos, va a administrar los bienes del tercero. En, en un caso... Hay un muerto, hay un causante, hay un fallecido, va a haber herederos, va a administrar los bienes de ese heredero hasta que se puedan liquidar y partir. En este caso, no, hay una extinción de un régimen, pero los bienes también están pendientes en este tiempo de liquidarse y partirse. Por eso vamos a necesitar las veces de un tercero que los pueda administrar. Constanza, lee, Constancia, lee por favor el 484. Bien, 484. Uso de los bienes indivisos. Cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino en la medida compatible con el derecho del otro. En la medida compatible con derecho del otro. Puede usarlos, no abusarlos. No puede ir con más derechos de los que tenía. No puede hacer una asignación de esta masa distinta a la que venían trayendo. Si no, habría un abuso. Ahora puede usarlos siempre. Siempre puede hacerlo. Continúa. Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez. Ya lo vimos. Continúa. El uso, y gozo, el uso y goce excluyente sobre toda la cosa, en medida mayor o calidad distinta a la convenida, solo da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la oposición fehaciente y en beneficio del oponente. Ahora, el uso exclusivo y excluyente. ¿Qué quiere decir? Lo está usando uno solo, en mayor medida o en calidad superior a la convenida. O sea, se está extralimitando en el derecho que tenía. El otro, el que no lo está usando, va a tener un derecho a una indemnización. Desde el momento en que empezó a usarse hasta que se termine ese uso avisivo. Es un poco lo que hablábamos recién también en este retrato de la indemnización. Che, vos me vas a tener que dar algo a mí. Porque yo me estoy, yo me estoy viendo perjudicado por este accionar de que vos estás haciendo uso y abuso muchas veces, pero no lo mezclemos, exclusivo y excluyente. Che, de un bien que no es solamente tuyo, de un bien que es de ambos. Lea, por favor, constanza el 485. 485, frutos y rentas. Los Todos frutos... saben los que son los frutos y las rentas. Son las cosas que un bien nos da a percibir. ¿no? No, no, se, no se individualicen en la palabra fruto como que tengo simplemente una plantación de ciruelas. No, los frutos que percibo de un bien que me da cierta ganancia o las rentas. ¿Se entiende? Profe, ¿qué diferencia hay entre renta y un fruto civil? generalmente está relacionado con lo económico, con lo dinerario. En uno voy a tener un bien a percibir que después voy a tener que vender. En el otro voy a tener dinero, un alquiler, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Continúo? Sí, por favor. Los frutos y rentas de los bienes indivisos acrecen a la... Acrecen, perdón, a la... Acrecen. Quiere decir que le dan más, tengo un valor agregado. Esa es la terminología de acrecer, tengo más de lo que tenía. Sí, continúa. El copropietario que los percibe debe rendición de cuentas y el que sí. tiene el uso o voz exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe una compensación a la masa desde que el otro la solicita es lo que hablamos un poquito recién en los ejemplos. Siempre deben rendir cuentas a la comunidad. Siempre tiene la obligación de rendir cuentas y siempre va a existir en mayor o menor medida una compensación. ¿Se entendió? Continúe. 486, pasivo. En las relaciones con terceros acreedores durante la indivisión postcomunitaria se aplican las se aplican las normas de los artículos 461, 462 y 467, sin perjuicio del derecho de estos de subrogarse en los derechos de su deudor ya para lo, solucionar. Ya lo vimos, correcto. Entonces, respecto a la responsabilidad por deudas de los cónyuges de uno o de ambos con terceros o con o quienes se vean involucrados, en este periodo de indivisión tienen las reglas netas que la urgentes es a la de durante la comunidad porque yo no puedo cambiar las reglas del juego, porque a quien que contrató conmigo vio en mí y en mi comunidad un respaldo de bienes para hacerlo. Entonces, por algo yo intenté hacer ese negocio, intenté llevar adelante ese contrato, entonces ahora no me pueden ver cambiadas las reglas del juego, porque si no, estaría en la figura del fraude. Hay excepciones sí, solo las deudas contraídas para el sostenimiento del hogar, nos volvemos a la clase anterior, las necesidades y educación de los hijos comunes o de los cónyuges, siempre que conviva con ellos y sea menor de edad, o con capacidad restringida o con discapacidad. En estos casos, lo vimos en la clase anterior, la responsabilidad, ¿cómo va a ser? Solidaria de ambos cónyuges y con todo su patrimonio. Recuerden que regía el principio de solidaridad. Estamos juntos en esto. ¿Pero por qué? Para esto, para deudas contraídas con el sostenimiento del hogar, para esto del régimen primario que hablábamos hace unos minutos. En caso de que la deuda haya sido contraída, para conservar los bienes gananciales, el cónyuge que no contrajo la deuda responde de forma limitada, o sea, no ilimitada, no con todos sus bienes, sino con los, con los gananciales y subsidiaria con todos sus bienes gananciales. ¿Se entiende? En el caso de que la deuda haya sido contraída para, con, para conservar bienes gananciales, el cónyuge que no contrajo esa deuda responde de forma limitada y subsidiaria solo con, la, con los bienes gananciales que tenía. Los acreedores de los cónyuges pueden subrogarse, si sí, lo hablamos anteriormente, en cualquier momento de la indivisión de los derechos de uso de dólares y solicitar que La partición. Che, flaco, yo quiero cobrar. Yo la casa la quiero vender, la tenés que vender. ¿Se entiende el concepto? Porque por eso contraté, por eso llevé el acto jurídico adelante, porque sabía que vos tenías con qué responder. Entonces, vuelvo al principio, no me podés cambiar las reglas del juego y, y tu otro cónyuge, aunque sea para sostener esto, va a contribuir solidariamente. No, pero no es por esto, es por un negocio en general. Entonces, voy a poder subrogarme en tus derechos para conseguir la tan ansiada partición. Tienen que rendir cuentas siempre. Lea Constanza el 487. 487. Efectos frente a los acreedores. La disolución del régimen no puede perjudicar los derechos... Nunca. De los acreedores. Nunca puede verse perjudicado los derechos de los acreedores. Jamás. Continúe. Anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor. Se entendió... La regla que busca proteger es la de seguridad jurídica y el tráfico de estos negocios, de estos bienes. Es la salud de los contratos. Los contratos han nacido para ser cumplidos. Entonces, yo debo de seguir manifestando de tal manera que aquello que contraté hoy, visto con algunas diferencias de mi extinción, voy a poder seguir haciéndolo. Voy a tener que lograrlo. Para lograrlo, voy a tener que avanzar. Para avanzar, voy a tener que liquidar y partir mis bienes. ¿Se entendió? ¿Tengo preguntas o, o continúo? Bueno, el único que rostro que veo es el de Pilar. Eh, Pilar me, me, me asiente. ¿El resto se entendió? Sí, Constanza, Abril, Morena, Natalia. Sí, vamos, no todavía. Diré. En vamos. el chat tampoco hay preguntas. Vamos, vamos. Esa es Natalia, ¿no? La que me está ayudando con el chat. Sofía, Romina, sí, pero... Yamila, ¿se entendió? ¿Son todas mujeres? A ver, ahora que estoy mirando. Sí, ¿no? Estoy, estoy, es correcto, ¿no? Bueno, nada. Eh, Pilar me dice que sí, así que le creo. Eh, Vamos a ver un ejemplo eh, rapidito en, en este ratito que nos quedan es de la cámara de apelaciones la sala primera civil y comercial si mal no recuerdo es de Gualeguaychú eh, no les voy a dar los nombres pero les sugiero en la ciudad de Guale leo eh, estoy leyendo eh, voy a ser literal eh, en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos a los cinco días del mes de junio de 2019, Nada, es ahora, hace muy poco. Se reúnen los señores miembros, pu, 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 no voy a leer todo eso, y hay un auto caratulado que usted, para ustedes va a ser G con L, el señor G con el señor L o la señora G con la señora L, no importa, sobre un divorcio. Se llega a una sentencia de divorcio, se estudian los autos y ahora nos vamos a meter... Porque esto tiene una relación directa con la indivisión poscomunitaria. Entonces, se apela esta sentencia. Cuando llega a la Cámara, dice: ¿Es justa la sentencia apelada? Y en su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? Apeló el incidentista, hay un incidentista que es L, la sentencia que hizo lugar a la liquidación de la comunidad de bienes. Es el tema que estamos viendo nosotros ahora. Se liquidaron y se van a partir. Peticionada por el señor o la señora A. Estableciendo, fíjense qué novedoso, la subasta pública de los bienes inmuebles y muebles de la, de la, de la comunidad conyugal disuelta. Rechazó la compensación económica, de lo que hoy preguntaba Yamila y Natalia también, interesada por ambas partes, y la atribución de la vivienda. Eh, familiar solicitada por L, una de las partes, creo que preguntaba también Yamila, se quería quedar con la vivienda, eh, eh, con la atribución de la vivienda familiar. Se adjudicó un televisor al actor y se impuso las costas en un 80% a la incidentada, porque es la que perdió, y un 20% al incidentista, porque es la que ganó. Se fundan, pipipi, pipipi. Pi, pi. Bueno, ahora lo importante. Al fundar su decisión, luego de reseñar las posiciones de las partes en torno a la liquidación de la comunidad de los bienes impulsadas por el señor G, explicó la magistrada que el instituto de la compensación, de lo que hablábamos recién, es de carácter puramente patrimonial, con independencia de la noción de culpabilidad o reproche en el modo en que sucedió el quiebre conyugal. Les decía con, con anterioridad, no se legisla, no, no, se, no, no se justicia con, con caprichos, con despechos, con desamores, con broncas, con rabias. Llega un momento, chicos, que es plata, que hay que partirlo y que hay que liquidarlo. E implica un análisis comparativo de la situación patrimonial de cada cónyuge al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio. Lo que hablaba su compañera recién, ¿cómo queda parado uno? ¿Cómo queda parado el otro? ¿Va a haber un, un, un detrimento económico en la ruptura? Sí, créanme, siempre lo hay. Al rechazar la. la bueno, re, eh, observó que las partes omitieron toda consideración a ese respecto y que en la actualidad ambas gozan de un haber jubilatorio. Miren cómo la complicamos acá. Es un matrimonio grande. ¿Por qué? Ya están jubilados. O sea, no tienen dos entradas. Sí, tienen dos entradas, pero no tienen dos sueldos. Tienen dos jubilaciones. Por lo que rechazó el pedido de ambas partes. Al rechazar la solicitud de atribución de la vivienda familiar, consideró que, si bien el señor L, o la señora L, posee un haber jubilatorio inferior al señor G, este último, de acuerdo a los elementos incorporados, se encuentra en una precaria situación habitacional. O sea, quien se fue de la casa. Se encuentra en una precaria situación habitacional y cuenta con afecciones, mira cómo la complicamos, en su salud mental, que requieren de medicación específica y asistencia, y lo colocan en una situación de vulnerabilidad. Consideró que la venta del inmueble, conforme la tasación practicada, permitía la adquisición de dos inmuebles con comodidades para cada uno de los ex-cónyuges, descartando la posibilidad de una división en especie por las situaciones vivenciadas y ordenó la subasta en atención a la imposibilidad de arrebar un acuerdo por su venta privada. Todos los ejemplos de los que hablamos están acá. Había una casa. Ahora les voy a contar que era una casa bastante importante. O sea, no bastante importante, pero una casa que con la venta de esa casa se podían comprar dos casas. O sea que ya... Solucionábamos el tema de la atribución familiar. No hay hijos, o si los hay, no entran en juego, porque son dos personas mayores que están jubiladas. ¿Tienen sueldos? No, pero tienen dos jubilaciones magras, una peor que la del otro. Pero la que, el que tiene mejor jubilación, que fue el que salió de la casa, encima tiene problemas de salud. Entonces el juez dice... No a la atribución de la, de la vivienda familiar. Vamos a hacer que se venda la casa y que con la venta de la casa voy a comprarles una casa a cada uno y se acabó el problema. Una de las partes que dice, señor juez, la casa ya está en venta hace años, pero no se vende. ¿Y saben por qué no se vende? No sé, me remito a este caso. Porque la persona que está dentro, ¿qué es lo que quiere? Que no se venda. Tiene el cartel de venta en la casa, tocan el timbre y no abre. Tocan el portero y pregunta quién es, del la, de la inmobiliario, el martillero. Se ponen valores sobrevaluados, no los quieren, no los recibe. Ahora, ¿por qué? Porque en definitiva lo que se piensa es que no quiere venderla. En su irreplicado memorial, la señora L criticó el fallo por violación al principio de congruencia al expedirse extrapetita con la decisión sobre la venta en subasta pública. ¿Por qué el juez le ordena la subasta pública? Y porque no la querés vender, porque no se puede vender, porque hace años que está en venta. Ahora, atención, si yo voy con la novedad de poner esta casa en una subasta pública créanme que la mayoría de las veces se vende a un menor valor. Bueno, ese es el riesgo que tengo que tomar. Si no la querés vender, la vamos a rematar. Sabido está últimamente qué pasa con la liga, que no, que se compraba, que no se dejaba de comprar. Bueno, ya hace un tiempo que las ventas judiciales están informatizadas. Ojalá que en algún momento se agilice el tema de postor. Y comprador para, para, para hacerlo mucho más leal. Tampoco era tan fácil comprarla y venderla en una subasta judicial. Peticionó la venta privada del inmueble y del vehículo automotor. Luego reprochó que no se le atribuyera la vivienda familiar en donde vive con su hija. Miento, sí había una hija. Alegando su situación de vulnerabilidad, precaria condición económica, avanzada edad, lo que no había era hijos menores. Sí había una hija dificultades en su salud psicofísica y miren lo que le mete acá, ocasionado por los atentados a su vida. O sea que, ¿qué hay? Hay abuso, hay maltrato. La otra parte se defendió como pudo. No me quiero ir de casa. Gano dos mangos con 50. Vivimos con nuestra hija y encima vos me pegaste. No contar con los ingresos extras que percibe el señor. ¿Por qué? Porque encima lo denuncia de que está jubilado, pero que trabaja en una estación de servicio. Y si está jubilado y trabaja en una estación de servicio, ¿saben en qué régimen va a estar? En negro. Por eso no vamos a poder aportar a las causas los lo, lo, el, el, el recibo de sueldo, porque trabaja jubilado en una estación de servicio. Agregó la imposibilidad de adquirir otra vivienda digna con el 50% del precio que obtuviera de la venta del bien en subasta. Ya está descreyendo de la subasta, cuyo resultado podría resultar peligroso y anteeconómico. Habla de los honorarios que a nosotros no nos importa. Esta sala dispuso acordar la intervención del, del, del Ministerio Público de la Defensa, dictaminando en consecuencia la Defensoría 4, no importa. Resumidos los antecedentes del caso. Surge que los temas a revisar de la decisión de grado son que se destimara de la atribución de la vivienda de la señora, la modalidad de venta en subasta establecida para la partición y las costas. No viene discutida la composición de la comunidad de bienes atendidas por el sentenciante ni el rechazo. Todo eso no importa. Ah, hablan de la comunidad pim pam pum, voy redondeando porque ya nos vamos. Les, les digo: uno, el señor L tuvo en cuenta que tenía 67 años que ganaba en noviembre del 2017 una jubilación de 6.137 pesos. La señora G, sus procedimientos psiquiátricos modificaron la residente de los hechos criticados por ella invocado, además de contar con afecciones neurológicas, pu, 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 ganaba 9.552. Elementos fácticos, todos estos sin discusión. La instancia del planteo de recursos se refiere a la mayor desventaja del apelante. Uno decían que ganaban menos y el otro que ganaban más. Entonces se llamó un martillero que se designó y que se pudo obtener que la casa estaba en tal lado con una superficie de 245 metros cuadrados y de 153 metros cubiertos. O sea que no era una casita, era una casa, no les digo una mansión, pero era una casa importante, con cocina, comedor, valuada en 138.650 dólares. Lo que decía la jueza era, señores, con sesenta y pico mil de dólares cada uno se compraba una vivienda. Ahora bien, y con esto ingreso a la queja contra el orden de la subasta. Atacan a la subasta por el menor valor. Entonces, ¿qué le dice el juez? De tal manera, ambas cuestiones deben atenderse. Y siendo la subasta una forma sucedánea de realización, o sea, secundaria, puede pasar como no. Para resguardar el interés de ambas partes, considero corresponde modalizar la partición ordenada, disponiendo que contemplado la tasación existente en la causa, se procure a cabo de 90 días. ¿Qué está diciendo? ¿No te gusta la subasta pública y judicial porque crees que vas a perder dinero? Te doy 90 días más para que la vendas privadamente, para que no veas vulnerado tu derecho. ¿Qué está haciendo el juez? En esto del acuerdo, está tratando de llegar a que todos estén más o menos equiparados. Finalmente, en lo relativo a las costas, eso sí, oh, no me interesa, sin embargo, en la especie controvertida, excedió aquel objeto, pues existieron pretensiones diferentes acumuladas, compensaciones económicas recíprocas, ambas rechazadas, ¿se acuerdan que uno se criticaba del otro, que ganaba, que no ganaba? que estaba con la hija, que no estaba, que, te, que le había abusado, que no, que la pegaba, tengo para mí las costas de no, Este tribunal se ha pronunciado reiteradamente en este sentido. Escuchen. Voy. Que existiendo mayoría, hace uso de la facultad, se abstienen los votos, pero esperen que vistos. Por los fundamentos de acuerdo que antecede por mayoría, hace lugar de modo parcial al recurso tratado, modalizando la forma de partición del inmueble común en la forma indicada en el considerando 5. Va a la subasta judicial, pero le da 90 días más para poder venderla privadamente. Impone las costas en esta instancia por la acción de liquidación y las, por las compensaciones económicas por su orden, o sea, lo que se llama en el orden causado. Cada uno paga las suyas y las de la acción de la atribución de la vivienda familiar a la demandada. ¿Por qué? Porque perdió, porque no le dio la atribución de la vivienda. Regula los honorarios de esta tarea para más adelante, como dice, para otra, parte, para otra oportunidad, y manda a registrar la sentencia. ¿Se entendió? Resumimos en este fallo apretadito lo que estuvimos viendo no solo de indivisión postcomunitaria, sino de la extinción del régimen. Porque también hablamos de las compensaciones, porque también hablamos de los acuerdos, porque también hablamos de las vulnerabilidades, cuando uno es jubilado de la mínima, cuando no hay otra casa, cuando encima uno tiene restricciones en sus capacidades físicas porque sufre alguna dolencia y encima porque el otro lo acusa de que ha abusado, que la ha golpeado, que la ha maltratado. Con toda esa melange, el juez tiene que impartir justicia. Con todos esos dimes y diretes, el juez se tiene que parar y decir, esto es lo que creo, a mi buen saber y entender, que es lo más justo. Compenso con esto, les atribuyo a cada uno lo que crea conveniente. ¿Se entendió, chicas? Sí, profesor. ¿Alguna sí, profesor. pregunta? Gracias. ¿Cómo? No, no te escuché. Hola. Bueno, no escuché la pregunta que me hacían. Eh, chicos, gracias por, por escucharme, gracias por, por estar. Recuerden que es, es tedioso dar, por lo menos para mí, las clases así. Pero bueno, nos vemos ya, creo que me toca el 9 de octubre o el 10 de octubre. Eh, les agradezco que se hayan podido conectar. Eh. Así que gracias. Nos estamos gracias, viendo. profesor. Hasta luego. No, por gracias, por Gracias. No, hasta luego, gracias. Gracias, Constanza, por leer. Eh. No, por favor. Adiós. Adiós.